Bienvenidos a todos a este tercer encuentro, a esta tercera conferencia de este ciclo de conferencias que dimos en llamar Tierra del Fuego, Representaciones, Invenciones y Violaciones del Fin del Mundo. Hoy tenemos el gusto de tenerlo a José Luis Alonso Marchante con una conferencia que él llamó Tierra del Fuego, del poblamiento indígena a la creación del latifundio ganadero, que son los temas que él aborda en sus libros que ya muchos conocemos. Bueno, y ahora Claudia lo va a presentar y después vamos a cambiar un poco la dinámica y vamos a hacer unas preguntas primero Claudia y yo y después vamos a abrir a las preguntas del público. Entonces, también desde mi parte, muy bienvenidos, bienvenidas. Y entonces arrancamos con la presentación de José Luis. José Luis Alonso Marchante es escritor español, nacido en 1971 en la ciudad de Gijón, Asturias, a orillas del mar Cantábrico. Titulado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Zaragoza, se autodenomina economista de profesión y apasionado de la historia por vocación. Vinculado al grupo de investigación Frente Norte, en 2006 publicó en España su primer libro, Muerte en Somiedo, una historia de la guerra civil en Asturias y León. En 2014 edita Menéndez, Rey de la Patagonia, acá lo tienen, a la vez en Chile, en la editorial Catalonia y Argentina, editorial Losada, una exhaustiva investigación histórica que narra el violento proceso de colonización de la Patagonia y que ha conocido hasta la fecha 13 ediciones en ambos países. En 2016, el libro recibió una mención honorífica en los Latino Book y el autor participó como invitado internacional en la 17ª Feria del Libro de Chiloé. En 2017, fue reportado como el libro más vendido en la región de Magallanes. En julio de 2018, se presentó en la 30ª Semana Negra de Gijón. Y en el mes de diciembre recibió en Ushuaia la distinción de huésped de honor de Tierra del Fuego. A finales de 2019 se estrenó en la Ópera de Santiago Asolación, obra de danza contemporánea inspirada en textos de Menéndez, Rey de la Patagonia. Y en 2020 el grupo Alameda Memoria ha realizado su adaptación al folclore con una exitosa gira de conciertos. También quiero resaltar que el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, cuando todavía fue diputado por Magallanes, dijo del libro que está comenzando a abrir un debate interesante y necesario en nuestra región. El gran historiador y activista argentino Osvaldo Bayer, autor de los cuatro tomos de La Patagonia Rebelde de 1972 a 1975, habló del libro como libro definitivo sobre la verdad de lo ocurrido en el sur chileno y argentino. Aquí, en estas páginas, hay años de investigación, una investigación sabia y profunda, alejada de cualquier concepto ideológico, basándose siempre en los principios de la ética y de la verdad histórica. Lo mismo, sin duda, puede decirse del segundo libro de José Luis sobre Tierra del Fuego, ya que en diciembre de 2019 publicó Selknam, Genocidio y Resistencia, también en la editorial Catalonia, del que actualmente ya se prepara la tercera edición en Chile y que saldrá próximamente publicado en Argentina. De este libro, dijo nuestro conferenciante de la semana pasada, Alberto Aramburu, cito, Alonso Marchante se ha dado un trabajo interpretativo mayor, revisando una gran base documental de narraciones segmentadas, temporal, disciplinar e institucionalmente. De esta tremenda revisión de bibliografía y documentos surge una interpretación de conjunto con valor propio que permite desmontar juicios y prejuicios
convertidos a fuerza de repetición en una suerte de sentido común al pensar la historia de la colonización de la Tierra del Fuego. Es un libro que le pasa el cepillo a contrapelo a la historia colonialista, nacionalista, regionalista, supremacista, para contribuir a una interpretación humanista. Cabe mencionar, justo en el contexto del proyecto patagónico, en el que trabajamos también con el historiador y activista Adrián Moyano, que José Luis ha participado también en el libro colectivo Patagonia Rebelde 100 años, publicado en diciembre de 2021 por Red Editorial para la conmemoración del centenario de las huelgas rurales de Santa Cruz. Bueno, como dijo Ana, entonces vamos a arrancar después de esta bastante larga presentación de José Luis con las preguntas, Ana y yo, y después vamos a abrir el debate y la posibilidad de pregunta, de diálogo, por supuesto, con todos ustedes presentes acá. Bueno, como primera pregunta, lo que nos presentaba curiosidad era cómo, siendo economista español, te dedicaste al tema de la historia, la violenta historia de Tierra del Fuego y Patagonia. Lo primero, agradecer la invitación de la universidad a participar en este ciclo de charlas tan interesantes, a todos los alumnos, colegas y profesoras presentes. Y bueno, para mí es un verdadero privilegio, ¿no?, poder estar aquí conversando sobre este tema que tanto me apasiona y al que he dedicado pues los últimos 12, 13 años de investigación. Y precisamente, como tú muy bien decías, Ana, y agradezco también a Claudia por la larga presentación, quizá un poco extensa para los que nos están escuchando, ¿verdad? Trataremos de hacer la conversación un poco más ágil. Lo que quería decir es que yo soy economista de profesión y a mí siempre me han interesado mucho dos temas que tienen un fuerte componente económico. Uno de ellos es los procesos migratorios y otro de ellos son la construcción de las grandes fortunas. Resulta que con José Menéndez me encontraba con estos dos temas unidos en una misma persona. Hay que pensar que yo soy asturiano y los asturianos hemos sido hasta hace muy poco tiempo, históricamente, emigrantes masivos a América, pero también a otros lugares, países de Europa, Australia, donde hay una comunidad asturiana muy grande, ¿no? La mayoría de esos movimientos migratorios se han dado por causas económicas. Es verdad que hay otro tipo de causas, como pueden ser las políticas, ¿no?, el exilio, ¿no?, republicano que hubo después de la Guerra Civil Española. Pero en la época que a mí me interesaba, que era desde mitad del siglo XIX hasta más o menos en los primeros años del siglo XX, hubo una fuerte emigración poblacional desde España hasta América por motivos económicos, ¿no? Estos emigrantes huían de la miseria, de la pobreza, del hambre. Y el caso de José Menéndez, mi biografiado, no fue una excepción. Él nació en 1846, muy cerca de donde nací yo, en el norte de España, en Asturias, y en 1860, con tan solo 16 años, sin ningún tipo de capital ni de recurso, se sube a uno de estos barcos que llevaban emigrantes a América. Eran barcos que en este caso y en esa época se dirigían a Cuba, porque para aquella época, estamos hablando, insisto, de 1860, Cuba era todavía colonia española. Entonces esos españoles que salían de la península huyendo del hambre y en busca de unas mejores oportunidades para ellos y sus familias, uno de los primeros destinos que elegían era Cuba, ¿no? Fíjate cómo los componentes económicos ya entran en vigor aquí, porque investigando este tema me di cuenta que los dueños de los barcos, que ellos no emigraban, ellos vivían en España, utilizaban esos barcos para llevarlos llenos de emigrantes a América y los traían cargados de algodón, de azúcar o de tabaco, ¿no? Y fíjate qué negocio más redondo, mando personas para un lado y traigo productos carísimos, ¿no?, y productos que luego vendían en Europa. Entonces ellos se hicieron inmensamente ricos, pero toda esta masa de emigrantes fueron millones que muchas veces no se supo nada más de ellos, ¿no? No es el caso de José Menéndez por una serie de circunstancias que con el tiempo
me di cuenta de que habían sido circunstancias casuales. Él, y lo demuestro en mi primer libro sobre la historia de la Patagonia, no fue una persona especial ni nada parecido. Quizá fue una persona muy ambiciosa o muy codiciosa, pero no tuvo ningún tipo de cualidad especial de cualquiera de los que estamos sentados aquí o de cualquiera de los que le acompañaron en el barco, ¿no? Lo que ocurre es que las circunstancias excepcionales que le tocó vivir fueron las que provocaron que construyera ese gran imperio en el que luego me detendré, ¿no? Menéndez llega a Cuba y desde Cuba era muy común también que los españoles saltaran a otros países que ya eran independientes como México, Argentina o Venezuela, ¿no? Digamos que el primer lugar de parada era La Habana, pero desde allí se dirigían a Veracruz o a Buenos Aires. Este segundo destino es el que toma Menéndez. Menéndez llega en 1868-69 a Buenos Aires. Y allí él se va a ocupar de trabajar en el comercio. También era un rubro muy común para los españoles. Hay que pensar que, por ejemplo, en Cuba los españoles ocupaban tres grandes sectores de actividad: los funcionarios, los militares y los comerciantes, ¿no? Entonces, Menéndez aprende los primeros rudimentos del comercio en La Habana y cuando llega a Buenos Aires se emplea en una compañía, en una empresa que se dedicaba a vender implementos navales por todas las costas de la Patagonia, llegando hasta Punta Arenas. Punta Arenas va a ser el siguiente destino de José Menéndez. Y allí llega de nuevo por casualidad. Él acude a esta ciudad chilena, entonces el único punto habitado por occidentales, esas tierras llevaban miles de años habitadas, ¿verdad?, por los pueblos originarios, pero habitados por occidentales y una urbe que está creciendo al calor del paso de los barcos, ¿no?, que cruzan por el estrecho de Magallanes, en esa comunicación entre los puertos del Pacífico y los puertos europeos, y Menéndez ve la oportunidad de quedarse en Punta Arenas comprando la deuda a un cliente moroso que le debía plata a la empresa para la que él trabaja. Ese cliente es Luis Piedrabuena, un argentino que además hay una ciudad en la Patagonia que se llama Comandante Piedrabuena y que es una de estas grandes figuras olvidadas, ¿no?, de Argentina, porque como él era un poco desastre para los negocios, cosa que no le sucedió a Menéndez, pues lo que hizo Menéndez fue: yo me ocupo de pagar la deuda y a cambio me quedo con tu negocio comercial que tienes en Punta Arenas. Esto es una maniobra legal desde el punto de vista económico, pero quizá un poco reprobable desde el punto de vista moral. Ya veremos después que Menéndez, y yo en ese momento cuando empiezo la investigación no lo sabía, incurrió también en ilegalidades. Pero este caso, él compra, se hace cargo de la deuda y se queda con ese comercio, ¿no? Y ahí, cuando es propietario en 1875, a partir de ese momento, de un despacho de mercaderías, de un almacén, nada especial, en Punta Arenas, es cuando va a llegar el famoso oro blanco, ¿no?, el negocio de la ganadería ovina. Y en este negocio, y por una serie de razones, Menéndez y otros más, como Maurice Brown o como José Nogueira, que eran los comerciantes de Punta Arenas de la época, y a lo largo de varias décadas, se van a convertir en inmensamente ricos. Luego nos detendremos también en todo ese proceso de la ganadería ovina, que es muy interesante, sobre todo en el caso de Tierra del Fuego. Pero tú fíjate, Ana, Claudia, que yo me encuentro en el centro asturiano de la calle Solís de Buenos Aires, un edificio, un palacio, que nos habla del gran poder que tuvieron los asturianos o de lo fuerte que fue la emigración española, y en este caso asturiana, a Argentina, ¿no? Bueno, pues nada más entrar allí como buen asturiano visitando ese centro, me encuentro con un busto del rey de la Patagonia. Y aquí entra mi segundo interés, ¿no? Yo me pregunto, ¿cómo es posible que alguien que no tiene ningún capital ni ningún recurso previo, que viaja a América hacinado en las bodegas de un barco de tercera clase, junto con un montón de imberbes candidatos a la fortuna, ¿de acuerdo? Emigrantes que desaparecieron tragados en este gran movimiento que fue la emigración española a América. ¿Cómo es posible que este señor, cuando muere, tiene toda una flota de barcos
propiedad con el nombre todos empezando por A, en homenaje a Asturias. Los ricos tienen siempre estas raras costumbres o estas manías. Pues Menéndez decidió que todos sus barcos deberían llamarse por la A, ¿no? Entonces, ¿cómo se opera este cambio, ¿no? Porque en esa formación de grandes fortunas que yo he estudiado en otros casos, casi siempre hay capitales previos, ¿de acuerdo? Es decir, uno no hace un imperio de la nada. Bueno, pues este señor sí que lo construye de la nada. Y a partir de ahí, Ana es cuando empiezo, bueno, pues a avanzar y a investigar a lo largo de muchos años, muchos viajes, la figura de José Menéndez. Bueno, muchas gracias, José Luis. Justamente, claro, no se crea esta inmensa fortuna de la nada, pero tampoco sin nada. Te queríamos pedir que, aunque mucha gente de los y las presentes conozcan, por supuesto, tu libro, que trates de resumir un poquito estas medidas que tomó Menéndez para lograr este imperio y cómo se hizo realmente rey de la Patagonia, ¿no? Bueno, con respecto a Rey de la Patagonia, yo lo empleé el título porque así es como le llamaron sus biógrafos oficiales. Menéndez no fue rey de nada, pero sí que es verdad que a su muerte sus descendientes decidieron crear una dinastía de la nada, una dinastía como las dinastías reales, ¿de acuerdo? Y crearon la figura de Menéndez como el inaugurador de esa dinastía. En el libro lo cuento, los hijos, los últimos años, a Menéndez le hicieron un juicio después de la muerte de su esposa, de la madre de los hijos, para apartarle de sus sociedades. Un tema bastante escabroso y que a Menéndez le dolió muchísimo. Pero una vez muerto, en 1918, deciden estos hijos que Menéndez va a ser la figura inaugural de una dinastía que se va a extender por Argentina, por Chile, y que hoy en día tiene muchísimos descendientes, muchísimos miembros, que además, Claudia, gozan de una excelente salud económica y financiera, ¿no? Entonces, todo este proceso lo van a construir esta imagen del rey de la Patagonia sus biógrafos oficiales. ¿Qué es lo que hizo Menéndez para acumular esa fortuna, ¿no? Que ha dado luego posibilidad de engrandecerlo a sus hijos y a sus descendientes. He hablado antes de la ganadería ovina, ¿no? Yo creo que lo que va a cambiar la Patagonia y la Tierra del Fuego desde aproximadamente 1875-76 es la llegada de la oveja, ¿bien? Hasta ahora, también las biografías oficiales nos habían dicho que eso fue una idea genial de Menéndez, de Brown, de Nogueira, ¿no? Pero no fue así, porque después de muchísimas investigaciones, nombraré bastante a Alberto Aramburu, que ya estuvo con vosotros la semana pasada y cuya charla he podido ver a través del canal de YouTube. Pero bueno, Alberto Aramburu estudia cómo avanza esa frontera ovina, ¿no? Británica, atención, esto es muy importante. Chile y Argentina eran repúblicas independientes, se habían sacudido la dominación española, pero en lo económico seguían siendo superdependientes, en este caso de Gran Bretaña. Gran Bretaña había exportado el modelo de ganadería ovina, que tan famoso es en Escocia o en Irlanda, a sus colonias, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, ¿no? También lo había hecho en las Malvinas. En las Malvinas habían instalado las ovejas y se habían dado cuenta de que eran un animal perfecto, que se aclimataba sin ningún problema, que producía una lana mucho más valiosa que la que se producía en otros lugares, ¿de acuerdo? Y entonces se crea el comercio entre la industria textil británica, ¿de acuerdo? Y la pequeña colonia de Malvinas. Sin embargo, cuando en 1875 la compañía, la Falkland Island Company, ya no puede poner ni una sola oveja más en las Malvinas porque ya no cabe ninguna, ni una sola, han completado todo el territorio, se da cuenta de que el lugar de expansión natural es la Patagonia continental y después la Tierra del Fuego. Entonces, invitan al entonces gobernador del territorio nacional de Santa Cruz, Moyano, y al gobernador de Magallanes, Dublé Almeida, y
empiezan los primeros ensayos de aclimatación de esas ovejas, en primer lugar en la Patagonia continental y después en la Tierra del Fuego. Esos primeros ensayos se hacen con colonos británicos y se dan cuenta de que si en las Malvinas la oveja se desarrollaba de manera fabulosa, en el continente y en la Tierra del Fuego todavía era muchísimo mejor. Esto ya se había advertido mucho antes, porque los primeros viajes de exploración que hay por Tierra del Fuego, cuando uno lee esos informes, siempre pone, el lugar es perfecto para la ganadería ovina. Es decir, que se hacían, no se ponían las ovejas así como así, sino que se hacían a lo largo de todo un proceso muy pensado, ¿no? Entonces, una vez que se dan cuenta de que las ovejas pueden desarrollarse sin ningún problema en el territorio continental y en la Isla Grande de Tierra del Fuego, hay que resolver dos problemas. Uno, que nos detendremos también en ellos, es que esos territorios están habitados por habitantes que llevan miles de años allí. Habitantes que tienen que desaparecer del territorio, ¿de acuerdo? Para poder poner las ovejas con absoluta tranquilidad. Hay un recorte de Daily News de 1872 que dice que la Tierra del Fuego es un lugar perfecto para la instalación de ovejas, pero que previamente hay que exterminar a los fueguinos. O sea, esto es la prensa de 1872. Todo este genocidio que se va a prefigurar años después, ya empiezan a darse las primeras señales, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los problemas va a ser ese, eliminar o apartar o quitar de en medio a los habitantes tradicionales. Y el segundo es que a la industria británica le interesaba que se reprodujera en Patagonia continental y en Tierra del Fuego el modelo de las Malvinas, donde una única compañía era dueña de todas las ovejas. Para ellos es mucho más fácil negociar con uno, dos o tres grandes propietarios que hacerlo con 5.000 pequeños colonos ganaderos, ¿no? Entonces, el papel de Maurice Brown, el papel de José Menéndez o el papel de João Nogueira, centroeuropeo, español y portugués, va a ser hacerse con esas tierras para luego colocar allí las ovejas. Otro de los documentos que en el proceso de investigación me encuentro es un contrato de préstamo entre capitales británicos y Sarah Brown, que era la hermana de Maurice Brown, que había heredado la herencia de Nogueira, ¿no? Los británicos ponían el dinero, y aquí volvemos otra vez al tema económico, ¿vale? Y los Brown ponían las tierras. Pero todo el capital era puesto por la industria británica y los financistas británicos, ¿no? ¿Qué van a cobrar los británicos? Por un lado, se van a asegurar un interés, pero sobre todo su objetivo es que toda la producción lanera sea vendida a ellos mismos, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que va a provocar es un extraordinario desarrollo de esa industria textil británica, ¿de acuerdo? Con un modelo mucho más barato que el de Australia o Nueva Zelanda, porque eso implicaba, el modelo colonial implicaba gobernadores, ejércitos, rebeliones, un coste muy grande para Londres, mientras que aquí, controlando a estos grandes terratenientes, cuyo papel ya he indicado cuál es, conseguir las tierras, ¿vale? Van a conseguir obtener una riqueza mucho mayor. Esa riqueza, también nos habían dicho que Menéndez o Brown habían sido los grandes desarrolladores de la prosperidad de la región. Pero no es así, porque es que esa riqueza se la van a quedar ellos, ¿de acuerdo? Es decir, solo migajas van a quedar en el territorio, por no decir que ese territorio fue despoblado violentamente de esos habitantes originarios. Hay muchos modos de ese despoblamiento. Yo, aunque luego nos detendremos más en el tema del genocidio Selna, fíjate, Claudia, Ana, que la primera estancia que tiene en pie Menéndez está en Chile, en frente del Estrecho de Magallanes, es la estancia San Gregorio. Cualquiera puede pasar hoy en día por allí porque están exactamente igual que en aquella época, ¿de acuerdo? Bien, pues ese era un paradero a Oniken,
desde hacía muchísimos años, todos los barcos que pasaban por ahí, ahí estaban los Aonique. Menéndez no va a disparar a los Aonique, no los va a matar, ¿de acuerdo? Pero los Aonique ya nunca más van a ser bienvenidos en ese territorio, van a tener que buscar otros lugares. El problema, o en lo que afectó mucho al pueblo Aonique, fue el alcohol que introdujeron precisamente estos comerciantes, ¿no? Pero el nomadismo de este tradicional pueblo, Aonique, va a verse interrumpido por alambrados, por lugares donde ya no van a poder pasar, ¿no? Y en Tierra del Fuego, esta ocupación del territorio ancestral, pues tomará carácter ya de genocidio. Justamente retomando esa categoría y ese título que le das a tu libro de Zetlam, Genocidio y Resistencia, para muchos autores justamente la palabra o el concepto de genocidio es un concepto difícil y que en la historia oficial obviamente resulta esquivo. Así que nos preguntamos, queríamos saber en realidad como qué elementos de esta investigación que desarrollaste te permiten afirmar sin lugar a dudas que se trató de un genocidio, este despoblamiento violento que decís. Bien, aunque todos los pueblos originarios de la Patagonia y la Tierra del Fuego sufrieron terriblemente la colonización de su territorio, ¿de acuerdo? Creo que entre los conferenciantes está Víctor Vargas, que ha escrito un libro que se llama Mi sangre Yagán, ¿de acuerdo? Libro que tengo aquí y que yo he tenido el privilegio de prologar, ¿no? Es un muy buen amigo. Él contará cómo sufrieron los yaganes. Sin embargo, el concepto genocidio, en mi opinión, puede ser aplicado específicamente o especialmente al pueblo Sena, ¿no? Hay que pensar que de los distintos pueblos, insisto, que habitan en la Patagonia y la Tierra del Fuego y cuyas comunidades, y es muy importante señalar esto también e insistir, hoy están vivas y tienen un absoluto protagonismo ya en la sociedad magallánica, en la sociedad patagónica o en la sociedad fueguina, ¿no? Bueno, los Zetlam fueron uno de los pueblos que consiguió retrasar más la llegada o el contacto con los colonizadores. Fíjate que además los Zetlam ya sabían desde 1520 que su territorio estaba en peligro, ¿no? Porque cuando Magallanes y su tripulación hace ahora 500 años pasan por el estrecho que hoy lleva su nombre, ya ven los fuegos que se están haciendo los Zetlam para avisarse entre ellos de que algo raro está sucediendo, ¿de acuerdo? Por esa razón, Pigafetta denominó a ese lugar, que en ese momento no se sabía si era isla, era continente o qué era, la tierra de los humos, que por derivación y con el paso del tiempo se convirtió en tierra de fuego, ¿no? En 1580, Sarmiento de Gamboa tiene el primer encuentro con los Zetlam documentado, un encuentro que, como no podría ser de otro modo, va a ser un encuentro violento. Los Zetlam dejan sus arcos en una parte retirada para acercarse a los españoles y los españoles empiezan con esa entrega de baratijas y de regalos que en realidad a los Zetlam les venían muy bien porque el vidrio, una vez que se generalice el vidrio en Tierra del Fuego o empiece a haber naufragios, ellos van a sustituir las puntas de piedra de sus flechas por puntas de vidrio que son mucho más fácilmente moldeables, ¿no? Entonces, para los Zetlam, esos objetos que no tenían ningún valor para los españoles, pero para ellos sí que les eran muy, muy valiosos, ¿no? Bueno, pues cuando están en febrero de 1580 en lo que hoy se llama Gente Grande, precisamente porque ahí es donde Sarmiento vio a esos corpulentos y grandes Zetlam, ¿no? Bueno, pues mientras están haciendo el proceso de intercambio, Sarmiento da orden a sus hombres para que atrapen a varios Zetlam. La intención que tenían los españoles, y lo hacían cualquier conquistador en cualquier país, era, por una razón doble. Una, para llevarse como trofeo, como obsequio exótico de regreso a España, en este caso, a un indio, ¿no? Para que lo vieran cómo eran y tal. Y también muchas veces para aprender el idioma y poder luego colonizar con mayor facilidad el territorio. Aquí
y podremos hablar también después de ello, los misioneros van a tener un papel importante. Pero es que después, desde 1580 hasta que empiezan las primeras exploraciones del territorio de la Isla Grande de Tierra del Fuego, los Shetland apenas van a tener contacto con los conquistadores. Hay que pensar que en 1881 se firma el Tratado de Límites entre Chile y Argentina, un tratado que se firma bajo supervisión británica, y no es casual, por supuesto que fuera así, ¿de acuerdo? Un tratado que divide la Isla Grande de Tierra del Fuego en línea recta, exactamente igual se traza la frontera cortando ríos, lagos, montañas, como se estaba haciendo en los países de África. Ese mismo concepto colonial es el que se impone en Tierra del Fuego para trazar esa frontera, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí es cuando primero los chilenos y después los argentinos van a hacer las primeras expediciones de exploración de la Tierra del Fuego. Expediciones muy violentas también, porque una de las mayores matanzas documentadas de Shetland que se produce ocurre en 1886, en noviembre, cuando Ramón Lista, un militar argentino, en una expedición militar por la isla de Tierra del Fuego, militar, pero acompañada de el misionero de turno, en este caso Fañano, el médico que va a hacer exámenes o el botánico, ¿no? Bueno, pues se encuentran con un grupo de Shetland y matan a 28 de ellos. Estamos hablando de una verdadera carnicería, ¿de acuerdo? Entonces, hoy, el día del... Ya sé que se ha cambiado varias veces de nombre. No sé si es el día del indígena fueguino ahora mismo o cómo, pero es precisamente el 28 de noviembre en conmemoración o en recuerdo de esa masacre, ¿no? Entonces, bueno, los Shetland a partir de esa fecha, 1885-1886, se van a ver muy acosados por los conquistadores, ¿no? Cuando se instalen las primeras estancias ovinas ganaderas en el territorio, los Shetland van a desarrollar toda una estrategia de resistencia al invasor. Este es otro tema que también ha estudiado con muchísima profundidad Alberto Aramburu, ¿no? Se pensaba, antes de trabajos como los de Aramburu, que los Shetland se comían las ovejas porque no sabían qué era eso, ¿entiendes? Ni sabían de quién eran, ¿no? Pero claro, cuando se descubrió que cortaban los alambrados o que, por ejemplo, mataban a majadas de ovejas completas, ahí es cuando se investiga el hecho de que en realidad lo que están haciendo los Shetland es tratar de causar el mayor daño posible a esos ganaderos, ¿de acuerdo? El mensaje que querían transmitir era un mensaje muy sencillo: iros de aquí, buscar otro lugar donde poner vuestras ovejas, ¿de acuerdo? Ese fue el mensaje que hicieron. Pero lo que consiguieron fue justamente lo contrario. Lo que consiguieron fue que se trazara todo un plan, toda una estrategia deliberada para hacer desaparecer a esa población Shetland de su territorio ancestral, ¿no? Y aquí es cuando enlazamos con el término genocidio. Todos sabemos que el término genocidio se crea en el 44, lo hace Rafael Denkin, lo hace debido a la Shoah o al holocausto judío, ¿no? Pero los investigadores y los expertos y los académicos ya han demostrado que el hecho de que el término sea más reciente o más moderno no implica que no podamos hacerlo extensible a acontecimientos anteriores. Quizá el mejor ejemplo es el del genocidio armenio, que está aceptado por la mayoría de los países del mundo, ¿no? Y que se produjo en la década de 1910, ¿de acuerdo? En el caso de los Shetland, en un periodo muy corto de tiempo que hemos establecido entre 1875 y 1901, la mayor parte de la población Shetland es diezmada. Hay que insistir, y lo volveré a hacer varias veces, en que el término genocidio no significa de ningún modo extinción, ¿de acuerdo? Sino que, bueno, creo que todo el mundo sabe que hoy en día hay judíos en el planeta y hay armenios y hay otros pueblos que también han padecido genocidio. Pues con los Shetland pasa exactamente igual. Hay comunidades Shetland
que tienen y que gozan de excelente salud y que tienen una continuidad con los Selnam tradicionales o ancestrales, ¿no? Pero, bueno, aquí es cuando empezamos a manejar un poco el término genocidio, la definición oficial del término genocidio, ¿vale? Y encontramos documentos oficiales que hablan de algo habrá que hacer para extirpar a la población Selnam de Tierra del Fuego. Es decir, hay un, digamos que un, todo una premeditación, ¿no? Hay una planificación. Si las primeras matanzas de Selnam se hicieron de manera accidental, el ejemplo de Ramón Lista es el más claro, pero luego también las cacerías de Selnam que hacen las cuadrillas de empleados de las estancias ganaderas, ¿no? Esos Selnam que empiezan a aparecer con un disparo, con un orificio de bala en la nuca, ¿no? En todo el territorio de Tierra del Fuego y cuyos restos humanos hoy en día están en muchos museos del mundo, en Europa, por ejemplo, en Göteborg, el Instituto Karolinska conserva cráneos de Selnam con orificio de bala que fueron llevados allí por Otto Nordenskjöld en ese viaje de exploración previo que hizo a su viaje a la Antártida, ¿no? Entonces, de esas matanzas iniciales, de esos grupos de cazadores de indios que van a perseguir a los Selnam y que los van a eliminar, pasamos a todo un proceso en el que van a intervenir tres grandes estamentos. Por un lado, los estancieros, que solo quieren que los Selnam desaparezcan de su territorio. Les da igual lo que hagan con ellos. Y si no toman medidas las autoridades, van a seguir matándolos, como hasta ahora, ¿de acuerdo? Por otro lado están las autoridades que tienen que hacerle caso a esos grandes terratenientes y a esa poderosa industria británica que dice, perdona, tenéis que quitar de en medio este problema, hay que solucionar este problema. Y por la tercera pata de este gran genocidio, ¿no? Son los misioneros, en este caso los misioneros salesianos, que van a aceptar la deportación de hombres, mujeres, niñas y niños a las misiones, ¿no? En este caso concreto y específicamente a la misión de Isla Dawson, especialmente, que era una isla de donde los Selnam, que no eran un pueblo canoero, no podían escapar, ¿de acuerdo? Es decir, se tenían que quedar allí, ¿no? Y entonces van a comenzar esas cacerías humanas en las que aquellas personas que se resisten van a ser asesinadas y las personas capturadas van a ser trasladadas a misiones, llámalo como quieras, Ana, deportadas, ¿no? Y esa deportación se va a hacer con los barcos de los propios terratenientes ganaderos, que van a poner, lógicamente, a disposición de las autoridades y de los misioneros sus barcos para que deporten a esos grupos humanos, ¿no? Yo pongo también el paralelismo, esos trenes terribles que uno ve cuando visita, por ejemplo, Auschwitz y ve los vagones allí, y sin embargo, cuando uno ve el vapor Amadeo varado al borde del Estrecho de Magallanes, que fue uno de los barcos que se empleó para trasladar forzosamente y contra su voluntad a todo un pueblo, a las misiones, donde la inmensa mayoría van a morir, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay una serie de elementos que nos confirman que estamos ante un genocidio. Fíjate que, Ana, Claudia, el término ya ha sido aceptado mayoritariamente. En primer lugar, por la propia comunidad Selnam. Miguel Pantoja tiene un trabajo excelente que ha presentado en distintos congresos que se llama el genocidio Selnam, ¿no? El Congreso de Chile ha aceptado que hubo genocidio. Pero, por ejemplo, las comunidades de Chile lo que no quieren es que eso confunda lo que hemos hablado antes con genocidio con extinción, ¿de acuerdo? Porque sí que es verdad que hubo una propuesta parlamentaria donde querían utilizar algunos parlamentarios la palabra extinción. Si hay extinción, no hay ninguna responsabilidad por parte del Estado. Si hay genocidio, por supuesto que sí, con los supervivientes de ese genocidio, con los descendientes, con los hijos, con los nietos de esas personas que sufrieron tan violentamente, ¿no? En general, insisto, los académicos, las propias comunidades y también las autoridades aceptan que lo que sucedió con el pueblo Selnam de Tierra del Fuego fue un genocidio. También insisto en decir que, por ejemplo, la comunidad Selnam de Tierra del Fuego
tiene reconocida personalidad jurídica desde 1995. Es decir, existen de manera continua desde siempre, pero legalmente tienen reconocida esa personalidad jurídica desde los años 90 y también tienen tierras de propiedad en la zona de Tolhuin, ¿de acuerdo? En Chile ahora están en el proceso de reconocimiento también de los Shendan de ese lugar. A sumar en esto del reconocimiento que decías, justamente el año pasado cambió ese día, el 25 de noviembre, que antes se conmemoraba el Día del Indígena Fueguino, ¿sí? Y por empuje de la Secretaría de Pueblos Originarios de Tierra del Fuego, donde estaba Nina Ojeda, que es Selknam, pasó a ser el Día del Genocidio Selknam, justo el año pasado. Claro, yo sabía que se había cambiado, pero ahí tienes un ejemplo también de aceptación. Vanina, que es Shendan, habla de genocidio con normalidad y eso no implica para nada que su pueblo haya desaparecido. Pero sí que es verdad que en Chile, cuando en el Congreso se tramitó todo este paso del reconocimiento del genocidio de Shendan, algunos legisladores trataron de incluir la palabra extinción. Y esto me permite ir también a otro académico que es quizá la persona que más sabe de historia de Tierra del Fuego, que se llama Mateo Martinic, Premio Nacional de Historia, y que él, en los años 90, habla muy tempranamente del genocidio Shendan, utiliza ese término. Pero sí que es cierto que cuando empezó toda esta propuesta parlamentaria de reconocimiento, consciente de las responsabilidades que se le podían derivar al Estado, cambió el discurso, ¿no? Digamos que sería uno de los pocos ejemplos de alguien que actualmente desde la academia duda sobre emplear el término genocidio. Sí, bueno, el caso de Mateo Martínez y su cambio de discurso es propiamente porque el señor es un señor conservador, o sea, él es un historiador de derecha y le trae problemas reconocer un tema como un genocidio. Y lo otro que me gustaría decir, bueno, felicitar a José Luis, contarte que fui yo el que llevé el libro, tu libro, El Rey de la Patagonia Alemania, y se lo regalé a Claudia. Ah, muy bien. Eso fue como la segunda vez que fui a Alemania, estamos hablando del 2015, por ahí, a los años que había salido tu libro en Cataluña. Y no, aclarar una cosa para los demás que se puedan confundir, porque resulta que estamos hablando del rey de la Patagonia nominal, digamos, el señor al que se le llamó el rey de la Patagonia en término eufemístico. Y no confundir con Ariel Antoine de Túnez, que fue un francés y que en los años anteriores a este importante tratado del límite se autodenominó rey de la Araucanía y de la Patagonia. Son dos señores diferentes que ostentan el mismo título y que en realidad es un título nobiliario que en un caso es nominal y en otro caso es autonombrado, ¿no? Ahora, sí. El caso del señor Antoine es bien emblemático porque él hizo este pedido de la Patagonia y de autodenominarse rey antes del tratado de 1881, que es un tratado muy importante, porque este tratado lo que hace es eliminar de raíz el territorio Gualmapu, ¿cierto? Dividiéndolo definitivamente entre Chile y Argentina, y este tratado se firma extrañamente en el contexto de la Guerra del Pacífico, cuando los ejércitos chilenos estaban en Lima. Ahora, hay una tesis bien importante de un historiador inglés que había que buscarlo en internet, en este momento no recuerdo el nombre, pero que él desliza la hipótesis de que detrás del tratado de altas cumbres entre Chile y Argentina, que está avalado, ¿cierto?, por estudios técnicos del Perito Moreno, estarían los intereses ingleses. O sea, los amigos ingleses están presentes en toda esta problemática, pero siempre en la sombra, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Y lo último que me gustaría escuchar un poco, porque yo me tengo que retirar en unos minutos más, uh-huh, es que también hay una tercera línea que tú introduces en tu libro, que además del territorio, la ocupación del espacio, están las enfermedades. En eso también tú hablas un poco sobre dos enfermedades principales, que son la gripe y la sífilis. No sé si podrías contarnos un poquito. Bueno, gracias, Javier, por estar ahí, por las preguntas. En todo este proceso de ocupación del territorio por parte de los grandes terratenientes ganaderas, en ese proceso también de expulsión de los habitantes originarios, pues en este caso a las misiones católicas, ¿no? Pero también sucedió a las misiones anglicanas en la zona de Lonasaga,
con los yaganes, ¿no? Bueno, las enfermedades se van a desarrollar de una manera muy rápida y van a provocar que esos habitantes, esas personas que están allí, sean rápidamente diezmadas, ¿no? Fíjate que ya desde que los jesuitas establecieron las primeras misiones en 1600, se sabía, perfectamente se sabía, que cuando a un pueblo nómada le cambias las costumbres, lo instalas sedentariamente y de manera obligada en un lugar concreto, ¿de acuerdo? Le pones vestimentas, cuando antes utilizaban o pieles naturales o iban directamente desnudos, les cambias la alimentación, ya no salen a buscar su comida, sino que les empleas a trabajar donde sea o les buscas actividades mucho más menos activas. Eso lo que provoca es que las enfermedades que los colonizadores o los misioneros traen se extienden en sus organismos de una manera rapidísima, provocando pues una hecatombe. Cuando los salesianos ponen en marcha la misión de Isla Dawson, han pasado 300 años, 3 siglos, ¿de acuerdo? En el que ya se sabía los terribles y nocivos efectos que tenían las misiones. Pero es que además, todos los viajeros o los visitantes que pasan por Dawson, que primero fue un lugar donde estuvieron los Cahuéscar, ¿de acuerdo? Pueblo canoero que transitaba por la zona de Magallanes y también por la Tierra del Fuego, y que fueron llevados contra su voluntad a esa misión, que después se llevan a los Shetland deportados desde Tierra del Fuego, desde la Isla Grande, y ahí enlazamos de nuevo con ese concepto de genocidio, deportación de todo un pueblo, ¿no? Bueno, pues a todas esas personas, cuando se cierra la misión en 1911, solamente hay 25 supervivientes de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, todos los viajeros que llegaban allí se daban cuenta de que los misioneros no habían hecho nada para evitar esas muertes masivas, ¿no? Leyendo o estudiando los archivos de los salesianos, pues uno se sobrecoge cuando ve que casi lo único que les interesaba era bautizarlos y poder darles el sacramento de la extrema unción, muchas veces en articulum mortis, es decir, cuando ya estaban moribundos, ¿no? Si algún Shetland moría sin recibir esa extrema unción, ese sacramento, en los diarios se lamentaban, no de la muerte, sino de que no habían podido darle desde sus creencias, ¿verdad?, ese sacramento, ¿no? Entonces, uno de los documentos terribles que yo pude ver en el archivo salesiano es la hoja donde ellos anotaban los muertos, ¿no? Y entonces te ponían, por ejemplo, en la horquilla de 1 a 5 años iban haciendo rayas, de 5 a 10, rayas. En esa hoja hemos contabilizado, ahora no recuerdo de memoria, pero creo que son 867 fallecidos, de los que más de 300 corresponden a niños y niñas menores de 10 años. Entonces, los salesianos, de manera involuntaria, contribuyeron a limpiar, entre comillas, por supuesto, ese territorio de sus habitantes ancestrales, y una vez que las misiones ya no tuvieron sentido porque habían muerto la inmensa mayoría de sus inquilinos, ¿verdad? Les vendieron las tierras a los Menéndez y a los Brown. Que el mejor ejemplo es la misión salesiana de Río Grande, ¿no? Los primeros salesianos denunciaban en sus escritos que Menéndez mataba a los Shetland, ¿no? Encuentras en los diarios de los salesianos, los hombres de Menéndez mataron a 3 Shetland y nos trajeron a las mujeres y a los niños. O los hombres de Menéndez asesinaron a Cauchicol y 2 hombres más y nos trajeron a sus mujeres. Hacían eso, mataban a los hombres y traían a las mujeres a la misión, ¿no? Bueno, pues esos mismos salesianos después les van a vender las tierras a José Menéndez. Y hoy en día, el territorio antiguo de la misión salesiana de Río Grande es propiedad de los Menéndez, donde tienen una inmensa estancia de 200.000 hectáreas. Aquí se me ha pasado antes decir una cosa que era muy importante, porque cuando esos británicos empujan, ¿no?, esos financistas británicos empujan a estos grandes terratenientes a hacerse con todas las tierras, se va a cometer una ilegalidad, porque
las leyes eran muy claras en Chile y en Argentina. Ninguna persona, sociedad o empresa podía tener más de 30.000 hectáreas, en el caso chileno, 20.000 hectáreas, en el caso argentino. Menéndez, en la primera estancia que tiene en San Gregorio, a orillas del Estrecho de Magallanes, tiene 90.000 hectáreas, que es el triple de lo permitido. Pero es que llegaron a tener la familia más de 4 millones de hectáreas, ¿de acuerdo? Y eso lo consiguieron gracias a sus contactos con los gobernadores, con los diputados, con los directores de las oficinas de tierras, ¿no? Y lo consiguieron con el empuje, por supuesto, británico, que era quien le interesaba, ya lo contaba antes, que solamente hubiera uno, dos o tres grandes propietarios. Bueno, yo propondría que, como ya estuvimos entrando en diálogo con todos, que ya directamente pasemos a las preguntas de todos los presentes. Y bueno, les invitamos a imitar a Javier y que ahora se prenden en el diálogo, por favor, con José Luis, aprovechando su presencia, aunque sea virtual. Una pregunta así muy, muy breve. ¿Enrique Campos Menéndez tiene que ver con el Menéndez del cual usted habla? Este es un libro que hace como 25 años más o menos. Sí, bueno, mira, la historia oficial de la Patagonia, Hans, se ha escrito por parte de un par o tres de cronistas, ¿no? Entre ellos están los historiadores salesianos, que lógicamente, después de todos estos acuerdos de ventas de tierras y otras cosas más, van a escribir una historia muy complaciente con estas grandes fortunas. Hablo de Entraigas, Massa, Lorenzo Massa, por ejemplo, Juan Belza, ¿vale? En los diarios, o sea, en los archivos salesianos se encuentran las cartas en las que ellos dicen, si ya sabemos todo lo que hicieron con los indios, ¿no? Pero nosotros no podemos hablar mal de los Menéndez y de los Brown, ¿de acuerdo? Eso mismo lo reconocen ellos y yo esas cartas las he volcado en el libro, ¿vale? Digamos que la otra rama de historiadores oficiales que han contado la historia son descendientes directos de José Menéndez, ¿de acuerdo? Estamos hablando de Armando Brown Menéndez en Argentina, historiador de profesión, y Enrique Campos Menéndez en Chile, escritor. Que fue Premio Nacional de Literatura en época de Pinochet, que fue colaborador civil de Pinochet, que fue uno de los que le escribía o le revisaba los discursos al dictador Pinochet. Lo digo así porque la calle José Menéndez de Punta Arenas, cuando uno va allí, que está en el centro de la ciudad, fue puesta con un decreto firmado por Pinochet, ¿de acuerdo? Es decir, que todos estos intercambios tenían también una relación, ¿no? Entonces, Enrique Campos Menéndez va a escribir una historia de Tierra del Fuego que tiene que ver más con el Far West, ¿no? Y una historia que tiene que ver con esos pioneros, ¿no? Que recorren a caballo las estepas, ¿no? Deshabitadas y que plantan la bandera de la civilización en lugares deshabitados, ¿no? Comento un caso concreto con Enrique Campos Menéndez. Tiene un cuento que no sé si está en ese volumen, que se llama Cauchicol, ¿no? Así se llama el cuento, Cauchicol. Bien, la historia de Cauchicol que cuenta Campos Menéndez es literatura, es ficción, ¿vale? Él habla de un enfrentamiento fratricida entre dos grupos rivales Selnan. Cauchicol fue uno de los más legendarios Selnan, ¿de acuerdo? Y en ese enfrentamiento fratricida, un grupo o uno de los Selnan, a traición, asesina a Cauchicol por la espalda, ¿no? Él cuenta esa historia, ¿no? Introduce deliberadamente, no nos olvidemos, varios temas que luego los historiadores, los académicos ya han desterrado, ¿no? Esas luchas fratricidas, ¿no? Esa traición, ¿no? De los Selnan, ese matar por la espalda, ¿no? Digo que ya se han eliminado, porque los antropólogos, los arqueólogos, los historiadores han demostrado que los Selnan eran un pueblo esencialmente pacífico, ¿de acuerdo? Porque las herramientas o las armas que tenían estaban orientadas a la caza del guanaco, no a la lucha entre sus propios territorios.
tendrían, por supuesto, sus disputas como cualquier ser humano, ¿de acuerdo? Pero no era un pueblo violento. Pero el mensaje que nos transmite Campo Menéndez en ese cuento es completamente diferente. Pero es que después, encontrando los archivos, me di cuenta de cuál había sido el final de Cauchicol. A Cauchicol lo matan una cuadrilla de cazadores de indios de Menéndez. ¿De acuerdo? Porque era uno de estos esendan más reacios, ¿no? Y que más daño les estaban haciendo. Se organiza una cacería y matan a Cauchicol. Sabemos la fecha, está todo registrado y volcado, por supuesto, en los distintos trabajos que se han hecho sobre este tema, ¿no? Pero el heredero, el nieto de José Menéndez, mal llamado rey de la Patagonia, va a utilizar esta historia y no va a contar la verdad ficcionada, no. Lo que va a decir es que Cauchicol muere en un enfrentamiento fratricida entre los propios Senan. Para más inri, para más escarnio, una de las secciones de la inmensa estancia de Menéndez en Tierra del Fuego se llama sección Cauchicol, que fue donde lo mataron, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por supuesto que Enrique Campo Menéndez tiene que ver, nieto directo de José Menéndez. Bueno, primero agradecer a José Luis, por supuesto, tener la oportunidad de leer su libro. Tú has mencionado el rol de los británicos. Yo creo que este es un asunto sobre el cual no se ha avanzado mucho. ¿Cuál es exactamente el rol que ejerció el imperio británico a través de su sistema mercantil y político, que nunca, considerando que para entonces Gran Bretaña era un imperio que se aprovechaba sin ninguna clase de consideración humanitaria, de obtener recursos de distintas partes del mundo, incluido, por supuesto, la Patagonia? Ni hablar de lo que pasó, por ejemplo, en el Congo, en el caso como británico, como Bélgica, en fin. Era una práctica europea del siglo XIX, sin la cual, sin ese mercado, probablemente todo lo que ocurrió no hubiera ocurrido o hubiera ocurrido de otra manera. Y por otro también, bueno, el rol de las autoridades políticas, que otro punto, pero por ahora el imperio británico. Bueno, Sergio, gracias por la pregunta. Ahí hay un tema de investigación muy interesante. Me consta que Arambur ya ha viajado a los archivos británicos y estoy seguro que con el tiempo, yo recomiendo los trabajos de Alberto Arambur, que no los conozca, que los lea, ¿no? Pero ahí hay una conexión muy fuerte, ¿no? El Imperio Británico fue tan colosal y generó tanta riqueza a ese país, ¿de acuerdo? Que en 2021 se han permitido el lujo de salirse de la Unión Europea. A ver si entendemos un poco el concepto, ¿de acuerdo? Probablemente 150 países del planeta entrarían en la Unión Europea ahora mismo si pudieran, y España, si nos echaran o nos saliéramos, seríamos una economía tercermundista, ¿de acuerdo? Bueno, pues los británicos se permiten el lujo de salirse de la Unión Europea. ¿Cómo lo consiguen? Pues a lo largo de toda su historia a nivel de imperio, ¿no? Los primeros documentos que yo examino son cuando Francis Drake iba por el Estrecho de Magallanes y se atrevía incluso a asolar a las ciudades del Perú y de Chile, colonias españolas, ¿no? Y después se iban corriendo otra vez a Gran Bretaña. Pero de esa parte en la que España o Portugal eran grandes imperios planetarios, ¿de acuerdo? Te estoy hablando del siglo XVI, por ejemplo, al siglo XVII y XVIII, donde ya España y Portugal van a perder toda esa fuerza en sustitución de otras grandes potencias como Inglaterra, Holanda o Francia, ¿vale? Bueno, pues con el paso del tiempo, a finales del siglo XIX, que es la época que estamos estudiando ahora mismo, Gran Bretaña había puesto en marcha un imperio colonial brutal. Insisto en que el coste era tremendo. El ejemplo de India, de Australia o de Sudáfrica con la guerra de los Boers, que habían tenido muy poco tiempo antes, desaconsejaba esa ocupación militar. Porque al final, los recursos económicos, creo que estamos todos en una economía capitalista y lo podemos entender con rapidez, ¿verdad? Se pueden extraer de cualquier modo sin necesidad de tener ejércitos ahí. En 1887, el presidente Roca es invitado a Londres
y da un discurso delante de los banqueros británicos, ¿no? En Londres. Y dice, no tengo ninguna duda de que gracias al capital británico, Argentina será una gran nación. ¿De acuerdo? Fíjate, se acaba de producir la famosa campaña del desierto, ¿eh? El término desierto, por supuesto, eufemismo empleado para decir que no había nadie allí, pero en realidad que provocó, con todos los pueblos originarios, Mapuche, Aoniken y otros, una verdadera hecatombe, ¿no? Bueno, pues Roca está casualmente en Londres y de allí va a llegar el dinero después, ¿de acuerdo? Pero sobre todo hay que pensar que en el caso de la Patagonia y la Tierra del Fuego, el lugar de salto es las Islas Malvinas. Mientras que en el norte de Argentina y en otros países como Chile o como Paraguay, donde hay otro tipo de desarrollos empresariales, estoy pensando ahora mismo en el caucho, en el cobre, llámalo como quieras, también van a llegar los capitales británicos, pero van a llegar de otra manera. Aquí, en este caso concreto, llegan para la instalación exclusivamente de la ganadería ovina. No puede haber ningún otro negocio, solo ese. Fíjate que toda la riqueza se la llevan los británicos porque se van a exportar los fardos de lana en bruto. Todo el proceso de transformación de la lana se va a hacer en la industria británica, en las islas, ¿vale? En la Patagonia, lo único que se hacía era se enfardaba, se esquilaban las ovejas, se enfardaba y se montaban en un barco que se iba para allá, ¿de acuerdo? Después van a llegar los frigoríficos porque va a haber un momento en el que se van a aprovechar otras partes del animal, la carne, la grasa o el sebo, y aparecen también frigoríficos con capitales extranjeros, británicos, también norteamericanos, que van a comprar toda la producción. Los soldados británicos en la Primera Guerra Mundial se lustraban las botas con grasa de las ovejas de Magallanes o de Tierra del Fuego. Y las latas que abrían con esos cuchillos y que les permitía sobrevivir en esas guerras tan terribles eran carne que venía de los frigoríficos que estaban allí, ¿no? Esos frigoríficos, insisto, son o con capitales extranjeros, británicos, norteamericanos, o con capitales de estos grandes terratenientes. Solo voy a poner el ejemplo del frigorífico de Río Grande, ¿de acuerdo? CAP, Compañía Argentina de Exportadora de Carnes. Bueno, hay cuatro socios. Menéndez, Brown, que tenían vínculos familiares porque la hija mayor de Menéndez se va a casar con Maurice Brown. Ahí es donde hablo también o enlazo con el tema de las dinastías, ¿no? Como los reyes nuestros que se casan entre ellos, la princesa de no sé qué monarquía con el rey de no sé dónde, ¿no? Después está Montes, que era asturiano también, que tenía un par de pequeñas estancias en Tierra del Fuego y cuya hija se va a casar con un Menéndez, ¿de acuerdo? Y fuera de estos tres grandes empresarios terratenientes unidos por vínculos familiares, están los Bridge y Reynolds, que aunque no llegaron a enlazarse matrimonialmente, sí que eran socios en muchos negocios en Chile y en Argentina. No olvidemos que Thomas Bridge era británico y combatió en la Primera Guerra Mundial en el bando británico, ¿de acuerdo? Y es uno de los grandes, o era uno de los grandes terratenientes de Tierra del Fuego. Y socio con Menéndez Brown, a pesar del libro que escribió del último confín de la Tierra, no tenía ningún problema en ser socio de estos grandes terratenientes, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema todavía muy apasionante por investigar y, bueno, yo creo que Arambur está justamente en esa línea. Sí, Javier, creo que tenías la mano para preguntar algo. Sí, gracias. Espero que se baje. Buenas tardes, José Luis, gracias por la charla y felicitaciones. Y no sé, tengo una pregunta que es muy tonta al lado de todo lo que tú cuestas, pero tal vez puede ser interesante. Creo que el hecho, además, que tú eres asturiano, y tal vez esto es una pregunta B, inciso B, tiene un peso muy fuerte y es simbólicamente muy importante para quien te escucha. Y agradezco además tu militantismo en esto, no solamente como escritor, sino como quien participa y divulga, ¿no? No es la primera vez que te escucho hablar así. En tu recorrido, esta es mi pregunta,
Además de lo espantoso del genocidio y de la violencia hacia los cuerpos, ¿has tenido indicios o has recopilado indicios de despojos materiales? Es decir, de toda esta gente que hay objetos o materiales pertenecientes a estos pueblos que han sido completamente despojados y que en este momento estén tal vez custodiados en el galpón de una estancia o en alguna casa particular, etcétera, etcétera. Gracias. Bueno, gracias Javier por la pregunta, ¿eh? Y sí, hubo un despojo desde cualquier punto de vista, ¿no? Todos los objetos de los pueblos originarios tradicionales de la Tierra del Fuego, los Selnam, por ejemplo, pues se convirtieron en objetos de intercambio, ¿no? Hay un grabado muy interesante de Theodor Olsen de finales del siglo XIX, os recomiendo que lo busquéis y que lo veáis, yo lo he reproducido en mi libro, en el que se ve a un comerciante de Punta Arenas vendiéndole un arco Selnam a un grupo de viajeros que vienen en un vapor que va probablemente de Liverpool a Valparaíso y que ha parado 2 días en Punta Arenas, ¿no? O sea que va a haber todo un tráfico comercial de esos objetos, ¿no? También, y esta parte es muy interesante, hay alguna crónica que habla de que en la época se sabía que si había un arco Selnam, su propietario había sido asesinado. Así es como lo cuentan, ¿no?, los cronistas de la época. Porque el Selnam jamás, jamás se iba a desprender de aquella herramienta que le servía no para matar por la espalda a su vecino, ¿no?, que es lo que nos vendía Enrique Campos Menéndez en ese cuento Cauchicol, sino para cazar el guanaco y poder alimentarse con su carne, vestirse con su piel o utilizar los huesos del animal, ¿verdad?, para sus utensilios domésticos. Aparte de esas compras que se podían hacer en Punta Arenas, hay una expedición muy interesante española que se hizo al Pacífico en 1868, una época muy temprana, y en los diarios de la expedición española, yo la he podido estudiar aquí en el Museo de Madrid, ¿no?, donde también hay objetos Selnam y yaganes, cuidado, ¿eh? Bueno, los exploradores, que había botánicos, arqueólogos, gente que estudiaba el clima, militares, o sea, eran expediciones multidisciplinares, bueno, pues se bajan rápidamente a tratar de comprar objetos de los pueblos originarios. Cuando hablamos de los objetos, no solamente hablamos de los objetos materiales, lo he comentado antes, sino también de los restos humanos. Era una época en la que había que traerse un esqueleto de Yagán, de Cahuéscar o de Auniquem para poder estudiarlo con comodidad en los laboratorios de Europa, ¿no? Muchos de esos objetos, la mayoría, siguen depositados en esos museos, en esas casas particulares, ¿no?, en esos museos particulares. Otros ya han comenzado a ser devueltos a las comunidades, porque una de las cosas que con más energía están haciendo las comunidades es exigir la devolución de esos objetos que han sido expoliados, ¿no? Las respuestas de los museos varían mucho de uno a otro, ¿no? Los museos que se niegan a devolver las piezas siempre hablan de que ellos tienen la capacidad de conservación, cosa que no tiene la comunidad originaria o indígena, ¿de acuerdo? Y que, por lo tanto, devolverlos podría provocar que se perdieran. Son museos que no tienen en cuenta que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se destruyeron miles y miles de objetos de los pueblos indígenas del planeta con esos terribles bombardeos que hubo, por ejemplo, en Alemania, ¿no? O sea, que ese tema de conservación lo podríamos poner en duda, ¿de acuerdo? Sobre pero todo algunos, que la mayoría están en los depósitos. Bueno, la mayoría no están en exhibición, están en los depósitos, pero ellos dicen que ellos tienen en esos depósitos esa capacidad de conservación. Me gustaría, hablando de los británicos que hablábamos antes, ¿por qué el British Museum tiene esa capacidad de conservación y no la tiene el Museo de Río Grande en Argentina, por ejemplo? ¿Y por qué Gran Bretaña tiene ese poder económico tan grande y no lo tiene Argentina, ¿no? Pero bueno, sí que ha habido muchos casos de restitución. Por ejemplo, en el tema de los zoológicos humanos, hubo un grupo de 11 cahuéscar, mujeres, hombres, niños y niñas, que fueron exhibidos desde París, en la Exposición Universal,
a Alemania o a Zúrich, ¿no? Bueno, pues en el departamento de anatomía de Zúrich murieron dos o tres de los Kauskar en esa gira infernal, ¿verdad? Y automáticamente los cuerpos, los restos esqueletarios, el cráneo, el esqueleto, ingresó en las colecciones de ese museo de anatomía, ¿no? De ese instituto de anatomía. Bueno, pues las comunidades Kauskar han conseguido que Suiza devuelva esos restos humanos. Y las comunidades han decidido lo que tienen que hacer con ellos libremente, ¿no? Entonces, ese proceso está todavía en marcha, pero tanto los objetos, por ejemplo, el Museo de Chile ha devuelto, de Santiago de Chile, ha devuelto a la comunidad Yagam de Villauquica, al otro lado de Lonasaga, frente a Ushuaia, varios de los objetos que Gusinde se llevó a Santiago de Chile, ¿de acuerdo? Y se los ha devuelto a la comunidad. La comunidad, en este caso concreto, creo que los ha dejado en el museo que hay allí, ¿no? Pero insisto, ese proceso debe darse y nosotros no podemos más que apoyarlo, siempre con la decisión última que la tienen que tomar, y esto es muy importante, las comunidades. Nunca los académicos ni los antropólogos. Son las comunidades las que tienen que decidir qué hacer con sus objetos materiales o con sus restos humanos. Permiso. Y con esto de los objetos, que siendo arqueóloga es obviamente como a lo que nos dedicamos, no solo sería para cuestionar el hecho de que solo los museos europeos tuvieran las condiciones correctas de conservación, como bien decís, cuando otros museos de otros espacios, bueno, como el Museo Antropológico Martín Gusinde, ha demostrado ser un lugar de resguardo correcto de esos objetos, sino que además, como bien decís, la mayoría están en depósitos, no han sido estudiados nunca, porque no ha habido especialistas en la cultura material indígena de Tierra del Fuego, y la mayoría de las veces no se sabe casi nada sobre esos objetos. Yo de hecho empecé a estudiar las colecciones etnográficas de Tierra del Fuego en estos últimos años, y me encontré con esto, con que no hay un conocimiento ni siquiera contextual acerca de dónde salieron esos objetos, cómo llegaron a ese museo, bueno, quiénes fueron sus productores, si fueron obtenidos a través de la compra, la donación, el regalo o el robo, y todos esos datos que en realidad se pueden recuperar, son de hecho muy factibles de ser estudiados, y que justamente a la hora de otorgar el acceso a esa información a las comunidades para que sepan específicamente qué objetos están dónde y qué hacer ese reclamo, eso me parece que sería como algo muy interesante como para poder desarrollar a futuro, y justamente como decís, dándole esa información a las comunidades y que las comunidades decidan qué hacer, ¿no? Qué reclamo hacer o no hacer. Sí, hola. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación para participar en esta charla, especialmente a Ana, que fue la que me pasó los datos para poder conectarme. Es la primera de todas las charlas a la que puedo asistir. Con respecto a la ley que José Luis Alonso Marchante, a quien también le agradezco la conversación, y leí su primer libro, y estoy esperando el segundo acá en Ushuaia. Quería comentarle que la ley provincial es la 1389, que conmemora el día del genocidio Selknam. No sé si conmemora, obviamente, la fecha del 25 de noviembre, ¿no? De 1886. No sé si la ley anterior conmemoraba la misma fecha, eso se puede corroborar. Y bueno, creo que tengo su contacto en Facebook y le voy a hacer llegar los antecedentes de esta nueva ley. Bueno, muchas gracias, Pablo. En efecto, el 25 de noviembre siempre ha sido el recuerdo de esa masacre, que está perfectamente documentada, de acuerdo, con todo detalle, porque tenemos tres informes: el del propio Ramón Lista, que era el comandante militar que llevaba a cargo la expedición, el de Fañano, que era el salesiano que les acompañaba, y el del doctor belga Polidoro Sellers, que también estaba formando parte de la expedición, ¿no? Entonces, yo sé que durante mucho tiempo se llamó Día del Aborigen Fueguino, se eliminó la palabra aborigen
porque no es una palabra aceptada por las comunidades, que esto es muy importante señalar también, son las comunidades quienes tienen que decidir cómo se van a llamar, ¿de acuerdo? Y después se cambió a día del indígena fueguino. Y ahora, en la última legislación, y yo creo que por intercesión de precisamente de Bani, lo que se ha llamado es el día del genocidio selva, ¿no? Es un día que no hay nada que celebrar, evidentemente, pero que sí que permite visibilizar un poco cómo se produce toda esa violencia sobre los pueblos originarios. Todo esto lo narro con mucho detalle en Senda, Genocidio y Resistencia, y ahora, por fin, he conseguido, Pablo, que una editorial argentina se interese en el libro y va a estar disponible en Argentina muy próximamente, ¿de acuerdo? Lo anunciaré, por supuesto, por las redes sociales, pero en Chile ya se han hecho 3 ediciones y en Argentina va a aparecer ahora. Así que, bueno, en la misma editorial que ha salido la reedición de Mi Sangre Yagán, que se llama La Flor Azul. La Flor Azul, sí. Ahora mismo está en imprenta, el libro, y seguro que en breve lo tendréis ahí en las librerías de Ushuaia. Bien, muchas gracias. Espero que llegue pronto. La matanza fue el engaño de un festín de restos de ballena, ¿verdad? Convocaron a una cantidad de Selknam. Claro, no, mira, hay varias matanzas más, ¿no? En este caso fue simplemente un enfrentamiento entre los argentinos, los militares argentinos, los soldados y los Selknam, ¿de acuerdo? Hubo un intercambio de flechas, los soldados respondieron disparando y causaron una masacre. Una masacre porque 28 muertos contabilizados, ¿no? Y 0 soldados muertos por el otro lado, pues no es lo que nosotros podríamos entender como batalla, ¿no? ¿Qué ocurre? Que después hubo varias matanzas más, ¿no? En el lado chileno y en el argentino. Lo hablaba antes uno de los intervinientes, que el Tratado de Límites de 1981 corta el territorio de Gualmapu en 2, pero también corta el territorio Selknam en 2. Lo corta en 2, ¿de acuerdo? Con el lago Fañano o el lago Kakenchov por la mitad, ¿no? Entonces, hay varias matanzas más señaladas. Quizá la del Cabo Peñas es la más importante y ahí tiene que ver el administrador de Menéndez, Alexander McLennan, que fue el que lo organiza. Y ahí lo que aprovechan es los Selknam, por supuesto, además de alimentarse del guanaco, utilizaban otras vías de alimentación y llegaron a hacer, por ejemplo, corrales de pesca para tomar los peces que se quedaban cuando bajaba la marea, ¿no? También utilizaban mejillones y otro tipo de alimentos que dejaba el mar al retirarse, ¿no? Bueno, pues lo que hizo McLennan con sus hombres, con esos cazadores de indios, ¿no?, fue tenderles una emboscada y mató a un grupo bastante importante, ¿eh? No sé si fueron, ahora mismo estoy hablando de memoria, 18. Y luego lo de la ballena, ahí entramos ya en el tema un poco más, hay una mezcla de cosas. Eso lo cuenta Borrero, que Borrero en su libro La Patagonia Trágica, él en realidad no estuvo físicamente en la Tierra del Fuego, él estaba en la zona de Santa Cruz, ¿no? Y lo que sí que está documentado es que, por un lado, tanto Selknam como Yaganes se alimentaban de las ballenas cuando varaban, ¿de acuerdo? Era un festín para estos pueblos, se avisaban entre ellos de que una ballena había varado y entonces permitían que se reunieran los distintos grupos humanos de la zona para alimentarse de eso, ¿no? Y también está documentado que en algunas de las ovejas que los Selknam eran sorprendidos en el momento de matarlas, ¿no?, y cuando llegaban los cazadores, los Selknam desaparecían, se llegó a inocular estricnina para que cuando después volvieran a alimentarse se envenenaran, ¿no? Entonces, no hay documentada esa gran matanza, ¿de acuerdo?, de una ballena. Es posible que haya sucedido. Sin duda se empleaba la estricnina para las ovejas y sin duda fue otra forma más de, bueno, pues de acabar con buena parte de la población selva. Muchas gracias. Gracias a ti. Invitamos a más preguntas.
Hola Claudia, gracias. Hola José Luis, agradezco mucho tu charla, tu conversación, este conversatorio, la dinámica es muy interesante también y siempre permite ese juego de ida y vuelta. Respecto de tu último capítulo del libro, Selknam, el genocidio y resistencia, quería consultarte sobre los Selknam hoy. Ya tú abordas en ese último capítulo, fundamentalmente, cómo resisten los Selknam hasta hoy en día, a través de quiénes también, a través de quienes escriben sus memorias, quienes los fotografían. ¿Cómo ves hoy día el tema, sobre todo desde el lado chileno, te estoy preguntando desde Chile, cuando los Selknam todavía no gozan con un reconocimiento político, constitucional, y donde eso se está peleando, y paralelamente tienes discursos que van por la línea de la extinción, y otros discursos que hay un reconocimiento de la existencia de los pueblos, pero un reconocimiento bastante fetiche en este último tiempo se ha dado, fundamentalmente en función de ciertos objetos y mercantilización de una cultura. Bueno, David, muchas gracias por tu pregunta, que es muy interesante. Ya he comentado antes que la diferencia entre los Selknam de Argentina o de Chile pues es bastante grande, porque las comunidades Selknam de Tierra del Fuego están reconocidas legalmente desde los años 90, incluso tienen tierras en propiedad. La historia de esas tierras es bastante también trágica, ¿no? En el sentido de cómo opera esto, ¿no? En 1928, durante la presidencia de Alvear, se le entregaron las tierras a la comunidad Selknam, 1928, pero luego esas tierras fueron apropiadas nuevamente, ocupadas, ¿de acuerdo?, por los colonos de los alrededores, ¿no? Y en el año 95 se volvieron a reentregar las tierras, es decir, les entregaron 25.000 hectáreas, creo, 30.000 de tierras a la comunidad Selknam de Toluwi, ¿no? Esta comunidad se encuentra, como otras muchas comunidades a lo largo de Chile y de Argentina, en un proceso de lo que se ha llamado, Mariela Eva Rodríguez lo llama así, reemergencia indígena, ¿no? En el que poco a poco los Selknam han pasado de ocultar su condición a reivindicarla, ¿de acuerdo? Hay, creo que, un testimonio muy interesante de Onte, Luis Garibalde Onte, que dijo que él se había pasado la mitad de su vida ocultando su condición de Selknam para ahora, en sus últimos años, reivindicarla a todo el mundo, ¿no? Bueno, va a haber ese proceso de reemergencia indígena que lleva mucho tiempo, en el que los Selknam se reconocen como tal, pero no se quedan ahí, evidentemente, sino que exigen además todos los derechos que tienen como habitantes de un territorio desde hace miles de años, ¿de acuerdo? El caso de Chile, porque como muy bien dices tú, ahora mismo la comunidad Selknam no está reconocida legalmente, ¿de acuerdo? Están en ese proceso, que siempre es un proceso complejo. Y sí que es verdad que los Selknam, bueno, creo que el equipo de rugby de Chile se llama Selknam, ¿no? Es decir, fíjate, estamos hablando de lo que has dicho tú ahora mismo de cómo han caído también en el folclorismo, ¿no? Perdonad. Esos Selknam tradicionales, corpulentos, altos, grandes, pues lógicamente han sido como la idea, o sea, la imagen ideal de ese equipo de forzudos rugbyer, ¿no? Por supuesto, no se le ha consultado a las comunidades si eso les parece bien o mal, y ese proceso se va revirtiendo poco a poco, ¿no? Pero, bueno, el hecho de que en Chile haya ahora mismo una asamblea constituyente con escaños reservados para los pueblos originarios, entre tú y yo, hace 20 años, ni nos hubiéramos imaginado que eso era posible, ¿no? El hecho de que mañana en Chile pueda haber un presidente mapuche o una presidenta mapuche, ¿por qué no lo va a haber, de acuerdo? Como lo hay en cualquier otro país o nación, bueno, pues yo creo que es algo realmente importante. Pero es un proceso muy largo, muy complejo, que deben dar, por supuesto, siempre las comunidades originarias y que, bueno, veremos un poco hacia dónde conduce. ¿Alguna otra pregunta para José Luis? Sí, Pablo. Sí, nuevamente yo.
Con respecto a las comunidades de las que hablabas, la comunidad Selknam creo que se denomina Rafaela Easton. No sé a qué nivel tiene reconocimiento, porque tenemos a la comunidad Selknam, que es la Rafaela Easton, que están en la zona de Tolwyn y tienen tierras, y la comunidad Payacoala, que es la Yagán, de la cual es uno de sus integrantes, Víctor Vargas Filgueira, autor del libro que mostraste. En la Argentina hay un Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y según tengo entendido, solo está reconocida la comunidad Yagán, la Payacoala, pero no la Selknam. No sé por qué motivo. Me parece que hay un tema de papeles o de registraciones o algunos pasos formales que no ha dado la comunidad Selknam, pero sí ya tiene completa la Payacoala. Entonces, a nivel nacional, solo está reconocida la comunidad Yagán, pero no así la Selknam. Yo creo que están reconocidas las dos, la Selknam desde hace mucho tiempo, ¿vale? La Yagán desde hace muy poco tiempo, esto sí que ha sido algo muy reciente, porque yo en mis viajes a Tierra del Fuego he tenido ocasión de hablar con representantes dentro de ese Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. No conozco los detalles, pero sí que los Selknam en Argentina están reconocidos a todos los niveles, ¿de acuerdo? Quizá la última gran aportación ha sido en que en la Secretaría de Pueblos Originarios pues haya una persona que pertenece a los pueblos originarios, ¿no? ¿Qué ocurre con los yaganes? Que también es otro ejemplo de cómo se parte su territorio en dos por imposición de una frontera desde fuera, además. Los yaganes siempre han recorrido Lonasaga y todas las demás islas, bahías y canales de la parte sur del archipiélago fueguino. Y tenían o iban tanto a la zona de que hoy es Argentina como a la zona que hoy es Chile, ¿no? Entonces, nos encontramos con una comunidad que está ahora mismo en Argentina y con una comunidad que está ahora mismo en Chile. Y las dos, por suerte, reconocidas. Es verdad que los yaganes de Villauquica son más numerosos, tienen reconocimiento desde hace más tiempo, pero hoy Víctor Vargas, en el Museo del Fin del Mundo de Ushuaia, les explica a todos los turistas que allí acuden cómo vivía su pueblo de manera tradicional y cómo su pueblo vive hoy. Es importante también escuchar a Víctor Vargas, porque en ese proceso de reemergencia indígena, él cuenta, ¿no?, al turista holandés, argentino o chileno que está por allí, que cuando en el colegio la maestra decía, ya no quedan yaganes, él levantaba el dedo y decía, yo soy yagán, y le castigaban, ¿no? Eso hoy en día sería impensable, ¿de acuerdo? Por eso digo que hay también un proceso de avance, por supuesto muy lento, pero que debe ir al reconocimiento de las comunidades en todos sus aspectos y sobre todo a un total protagonismo pues, de los miembros de esas comunidades. Gracias. Una última pregunta se podría aceptar, ya estamos llegando al final del tiempo del que disponemos, pero una última pregunta, invitamos a que la ponga. Bueno, si nadie lo hace, me animo a otra. Hace poco tiempo falleció Cristina Calderón. Una representante yagán, y en muchos medios locales, tanto de Argentina, fueguina, como de Chile, se la mencionaba como la última hablante de la lengua. Y después, con el tiempo, fueron apareciendo algunas reacciones que explicaban que no era así, ¿verdad? Que sigue habiendo gente como Víctor Vargas y sus familiares. De hecho, Víctor Vargas tenía un parentesco con Cristina Calderón, me parece. O sea, la lengua yagán sigue existiendo. Sí, por supuesto. Mira, el tema de la última, de los últimos, es un tema que desarrolla, por ejemplo, Cecilia Hierra en sus trabajos, que yo he volcado también en este libro, ¿no? Y lo hace igual Miguel Pantoja desde su posición de la comunidad Selknam, ¿no? En 1965 se radió el discurso de Santiago Rupatini y el locutor lo presentó como el último cacique Selknam, ¿no?
Es muy interesante porque él lo hace en lengua Selnan y luego lo traduce, y él habla de los Selnan que vivían antes y los que viven hoy, en 1965, pero el locutor ya ha instalado la idea del último, ¿de acuerdo? Cuando muere Queja, es la última Selnan, ¿no? Por ejemplo, Mirta Salamanca, que es familiar directa suya, habla de que era la última chamán Selnan. No era la última Selnan, evidentemente, ¿no? Cuando muere Eloy, va a ser ella la última Selnan, ¿no? Y así pasará también con Virginia Choquintel o con Enriqueta Gastelumendi, ¿no? Y muchos casos más, ¿no? Pero nunca hay un último, siempre hay un último, pero siempre hay otro después, ¿no? Entonces, con Cristina Calderón pasa exactamente lo mismo. Es una pérdida terrible y tremenda, una persona con una tremenda sabiduría que además había conseguido revitalizar en mucho a sus comunidades, pero ella decía, Cristina, no soy ni la única ni la última. Eso es lo que decía ella, ¿de acuerdo? Y hay un libro que se llama Mi abuela Cristina, que escribió Cristina Zárraga, que además ha estado en Alemania viviendo mucho tiempo, y que es Yagán, ¿no? Entonces, este último nunca acaba de llegar, ¿no? Siempre hay un último, pero nunca acaba de llegar. Entonces, hay que pensar que los medios utilizan este término por una doble razón. Primero, porque si yo escribo una nota periodística diciendo murió el último español, pues evidentemente la gente lo va a leer, Ana, solo quedaba uno, ¿qué pasó? Y tal, ¿no? O sea, como que tiene una fuerza periodística muy grande. Y luego también hay una, o hubo en el pasado, ahora yo no creo que tanto, una interesada idea de incluir el tema de la extinción. Si ya no hay Selnan, a nadie les podemos entregar las tierras, ¿no? Si no quedan yaganes, ¿cómo van a tener derechos? Si ya no hay ninguno, ¿no? Fíjate que los Kahuéscar y los yaganes son, junto con las asociaciones ambientalistas y la ciudadanía en general, los que más se oponen al avance de la industria del salmón, ¿de acuerdo? Por los mares patagónicos, ¿no? Una industria que es muy parecida a la de la oveja. Ambos son especies extrañas. La riqueza se va fuera, solo quedan migajas en el territorio. No nos olvidemos nunca de esto. Desde el punto de vista económico, los noruegos no admiten en sus fiordos las mismas granjas que hay en Chile, por ejemplo, o que se querían instalar en el Orasaga, ¿no? Entonces, claro, si yo introduzco la idea de que ya no quedan yaganes y kahuéscar, ¿cómo se van a oponer a la industria del salmón, ¿no? Y luego, cuando en uno de mis últimos viajes a la Tierra del Fuego estuve con la comunidad Selnan en Tolwi, me pasaron un documento para firmar en contra de la liberalización de matar al guanaco, ¿no? Había habido una ley que permitía matar al guanaco, cazar al guanaco, ¿no? Se basaba esa ley en los accidentes de tránsito que provocaba el animal, ¿no? Bueno, yo he conducido por todas las carreteras de la Patagonia. No digo que los argentinos sean malos conductores ni los chilenos, pero específicamente los argentinos, quizá el ir muy rápido puede provocar más accidentes que el guanaco, ¿no? No, pero aquí se trataba de permitir libremente cazar el guanaco. Fíjate que en ese momento me sorprendió ver vacas en la carretera, a los lados. Siempre había visto ovejas, pero de repente había visto ganado vacuno, ¿no? En las mismas instancias que son propietarios, los mismos dueños que hace 100 años, ¿de acuerdo? Pero es que el guanaco come el pasto de la vaca, con lo cual, si matas al guanaco, la vaca va a tener más pasto y se van a poder meter más animales en tu estancia, ¿no? En tu estancia, que no es de los pequeños propietarios de argentinos o chilenos de Tierra del Fuego, sino de grandes grupos inversores, ¿no? Bueno, pues los Selnan se opusieron a esa liberalización de la caza del guanaco y consiguieron echar para atrás la ley, ¿no? Entonces, la idea de la extinción es una idea interesada, también para poder frenar a estos grupos que hoy en día toman decisiones de protección del territorio que van en contra de esos intereses capitalistas o económicos, ¿no? Pablo, también te invitamos a que escuches la charla
que tuvimos la semana pasada, justamente de Alberto Aramburu, que habló del tema de esta mitificación de la última Seknam, la última Chagán, y que queda grabada, como esta conferencia de hoy también, o esta charla, mejor dicho, de José Luis también. Propongo entonces que vamos a estar llegando al final, perdón, de este, bueno, súper interesante, iluminador diálogo con José Luis, el que agradecemos muchísimo la disposición. Ahora te paso la última palabra. Toma agua. Muchísimas gracias, José Luis, por tu charla, por compartir tus conocimientos con nosotros. Retomando esto que decías de Cristina Zárraga, estar junto con Javier Domingo en un par de semanas, así que la podremos escuchar a ella también. La semana que viene creo que no tenemos conferencia, así que con los que puedan nos reencontramos el 11 de mayo. Bueno, muchísimas gracias a vosotras por la invitación, a las personas que han intervenido y que han escuchado la charla, siempre con preguntas muy interesantes. Para mí es un verdadero privilegio. Pude escuchar la charla de Alberto Aramburu, que él se prestó de manera generosa a escribir el prólogo de mi libro Selnam, Genocidio y Resistencia, de la edición chilena. Y yo lo que invito, sobre todo, es a leer, ¿no?, y a investigar más, ¿no? Estos libros no hubieran sido escritos, es imposible, sin el trabajo de excelentes autores chilenos, argentinos y de otros países que me han precedido en la investigación, ¿no? Entonces, en la bibliografía de este libro y también de Menéndez Rey de la Patagonia, yo invito al lector, a la lectora, a que tire del hilo y que avance en esos trabajos. Y recomiendo específicamente aquellos trabajos que son escritos por miembros de los pueblos originarios, ¿no? Los tres que he nombrado, dos que he nombrado y uno más que voy a nombrar. El de Víctor Vargas, que escribe Mi sangre Yagán, y que habla de una manera realmente muy valiosa de su pueblo. El trabajo que publica Miguel Pantoja sobre el genocidio Selnam, y donde nos da también las claves de cómo se produce ese genocidio. Y luego también me gustaría invitar a leer un libro que es muy interesante, que ha conocido varias ediciones, que está escrito por Margarita Maldonado, que es Mujer Selnam, y que el libro se llama Entre dos mundos, y que habla un poco, ¿no?, de cómo el Selnam, en este caso la mujer Selnam, ha podido ir viviendo, ¿no?, en esa dicotomía entre civilización, tradiciones, y cómo han reivindicado y cómo reivindican su pertenencia al pueblo Selnam. Así que yo creo que escuchar las charlas tan interesantes que vais a hacer y que ya habéis hecho en los próximos días, agradecer a la universidad, a Ana y a Claudia por la invitación, y sobre todo invitar a los que nos escuchan a que sigan leyendo y un tema tan interesante. Muchísimas gracias. Gracias. A ustedes.